Buenas tardes. Bien, gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien, Valentina, cuéntenos, usted acaba de llegar de Europa participando por la Liga del Valle en patinaje. Señor, hace 2 días llegué. Ya, ¿y de qué se trató el torneo y cómo le fue, Valentina? ¿Cómo? ¿De qué se trató el torneo en Europa y cómo le fue? Fue una gira europea. Competíamos varios países, cada quien pues por marcas o por departamentos, y pues yo competí por Valle y pues gracias a Dios me fue muy bien. Ya, y en esa Liga Europea, ¿dónde fue? Tengo entendido que en Alemania. Sí, señor, En Alemania. en Heidelberg Arena y en Grosgrau. Ya, qué bien. ¿Y qué logró? Tengo entendido que ganó medalla allí. Sí, señor, tuve un trofeo de campeona overall, una medalla de oro de campeona general de fondo en la categoría junior y en Grosgrau obtuve un trofeo de subcampeona en la general overall. Ya, qué bien, qué bien. Venga, venga, le pregunto a ver si pegó esta. Sí, señor. Valentina, ¿usted es de Candelaria? Sí, señor, yo soy de acá No, de Candelaria. claro que ella es de Candelaria. ¿Y en Candelaria le ayudaron cuando estaba empezando? ¿La respaldaron? ¿O se vino directamente acá a Cali y en Sí. Indervalle la respaldaron también? Sí, señor. Hace como 3 años ya me vienen apoyando el gerente de acá, Indercam, me viene Ah, qué apoyando. bien. Qué Y la bien. alcaldesa. Hay que apoyar a los talentos, eso es lo que se tiene que hacer. Cuando se descubre un deportista que tiene condición, inmediatamente hay que protegerlo y se protege justamente en eso. ¿Cómo ha sido su participación a nivel internacional? ¿Esta medalla es la número qué o cómo ha pasado su vida en el patinaje y sus logros sobre todo? Es primera vez pues que salgo del país, entonces pues es Qué mi bien. primera medalla internacional. Ah, es primera vez que sale al país, imagínate, su Está primera feliz, medalla contenta. internacional. Y la familia debe estar también igual. Qué bueno. Sí, señor. Valentina, ¿contra quién logra esa medalla? ¿Quién venció? ¿Cómo fueron las competencias ahí en la Liga Europea de Alemania? Pues habían de diferentes países, estaban de la India, de Francia, de Italia, de acá mismo de Colombia, de Bélgica, Japón, México, Qué bien. Uy, eran varios países. qué bien. Qué bueno, qué Qué bueno. bien. ¿Qué sigue para usted, Valentina, luego de esta Liga Europea donde logra medalla de oro en Alemania? Sigue un selectivo a Colombia el julio y pues espero quedar en la selección Colombia. Ya. Ah, qué Valentina, bien. Le pregunto algo porque en el Heinzingen Arena, usted estuvo en Grosgerau también. En esa prueba donde consigue las medallas, veo que son cuatro pruebas, ¿no? Eliminación 10 kilómetros, puntos 8 kilómetros, overall junior y overall fondo. En esas cuatro pruebas, ¿eso es más de fondo o es más de un poco más corto? ¿Y cuál es su especialidad en el patinaje? Pues yo soy fondista, pero pues igual allá corrí fondo y velocidad. Fondo, pues gané en eliminación los 10 kilómetros y velocidad. Ve, sí, en velocidad pasé a cuartos, Sí. pero pues no pasaba a la final, pero igual sumaba pues los puntos pues para ganarme la overall de la categoría. No, qué bien. ¿Usted ha representado al Valle ya estuvo en los Juegos Nacionales pasados? ¿Cómo? ¿Estuvo en los pasados Juegos Nacionales? ¿Los del Eje Cafetero? No, yo no estuve en los Juegos Nacionales. Todavía, todavía. Fueron del Valle, pero fueron de mayores. Ya, Entonces, mayores. pues no me tocaba. Para los próximos, a usted se le Ahora llama, si en Dios quiere. sí, en noviembre hay Juegos Nacionales de la Juventud y pues Sí. espero quedar y representar al Valle. Qué Muy bien. bueno, hombre, qué Pues bueno. Valentina Cano, Tenemos talento en felicitaciones. eso, ¿no? En Primera salida patinaje, sí. internacional en Y tenga Europa, nada más medallas. y nada menos, y se trae medalla de oro del viejo continente. Valentina Cano, felicitaciones. Gracias por estar en Deportes Sin Tapujos. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.